Bueno, mirad, yo ya le he puesto la cabecita, ya se la he cosido, la tengo bien puestecita y esperando para peinarla. Le he hecho unas tiras de, de lana. Es una lana muy finita, es para agujas del 3,5 a 4. Es muy finita, muy finita, ¿eh? Mirad. Eh, esto tenéis que tenerlo en cuenta cuando vayáis a tomar las medidas de las de las lanas yo os doy las que yo uso pero si es más gruesa o más delgada debéis tenerlo en cuenta a la hora de tomar la medida yo le he puesto para lo que es la parte del flequillo 24 vueltas de 24 centímetros y después lo que he hecho ha sido darle un nudo a cada lado y así de esta forma me va a resultar más fácil hacerla después estoy haciendo ataditos mirad estos ya sabéis cómo son, porque lo hemos hecho en algunas muñecas, os ha gustado mucho. Son muy sencillos de hacer, pero para esta muñeca yo lo encuentro el más, el más idóneo. Eh, mirad, yo cojo así los cuatro dedos y dado 24 vueltas. No, 20 vueltas. Y ahora... Lo que hago es cortar un trocito de lana y unirlo. Cogemos por la mitad y atamos. Y cortamos los trocitos de hilo. He puesto ambar envuelta en envuelta en un trocito de tela porque no quiero que se me manche. Y bueno, vamos a colocarle primero lo que es el flequillo. Se lo voy a poner todo con, con silicona caliente. Bueno, lo voy a pegar por aquí detrás, con cuidado de no quemarnos, que la silicona quema mucho. Aguantaremos un poquito hasta que enfríe. Me voy a ayudar de un palito de, de una brocheta porque no me quiero quemar, la verdad. Vale, y estas las vamos a poner aquí. Bien, pues una vez que ya la tenemos ubicada de esta forma, ya solamente nos queda ponerle e ir poniéndole pelito. Vamos a ir cogiendo trocitos de, de moñetes y lo vamos a ir pegando, solo con que pongamos un poquito aquí en el centro será suficiente y le vamos a ir ubicando. Es aleatorio, ¿eh? no tenemos que llevar un, un sentido ni nada parecido a mí. Esta parte de aquí me gusta ponerlo así hacia arriba, pero vamos, si los ponemos de lado tampoco pasa nada. ¿eh? Ya os digo que eso es a vuestro gusto. Cada una tenemos unas manías y unos gustos muy distintos. Y eso es lo que hace que nuestras muñecas sean únicas. Bueno, pues ya hemos terminado. Yo ya le he puesto suficiente pelo a Amparo. Os quería comentar una cosa. Seguramente ya os habréis dado cuenta. Pero quería decirlo. ¿Recordáis que al principio le puse unas perlas en las botitas? Mirad. Yo le había puesto esto. Le hice como. Como una especie de lazada, y se lo puse aquí, pero es que no me, no me gustaba nada, nada, nada. Entonces, como tenía cositas de estas que a mí me gustan más, que son más monas, porque son pequeños detallitos, pues he decidido cambiársela. Mirad, os voy a comentar: yo estas cositas las compro en los bazares, lo, las venden por metros, son como si fuesen un tipo de resina. Veis, tengo varios modelos de estas cositas así. Quería solamente enseñaros la que las vieseis porque nos dan mucho juego. Lo bueno que tienen es que las podemos ir recortando de una en una, pero no se desarman. No, no, no se deshacen. También las encontráis así: con en, 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 en paquetes. Esta, no sé, dos metros. Esta trae dos metros. Mirad, también es muy bonita. También hace unas como unas estrellas. La verdad es que esta es muy bonita también, pequeñitas. Pero en esta ocasión he optado por esta porque tiene una piedrecita de brillo, veis, y queda bastante bonita. A mí me gusta mucho. Entonces, solamente ya os digo, se recorta este hilo que trae aquí y se pueden utilizar y esta igual. Esta se puede utilizar como más nos guste. A mí estas me gustan mucho para ponerlas como como collares. Mirad qué bonitas que quedan. Se, yo la, a mí me gustan así, me gustan como collar, me gustan como pulseritas eh, para poner en, en algunos detalles de ropa. Son muy monas, ya os digo, y son no son muy caras. Y ya os digo que yo las compro en los bazares. Entonces, por eso veis el cambio de la gotita. No es por nada del otro mundo, simplemente que la vi que no me gustaba mucho. Y bueno, pues me decidí a hacerla así. Y bueno, pues así es como nos está quedando no no me cabe y <laughs> por mucho que quiero sentarla no me cabe bueno así ahora y así voy a quitarle todos los restos de silicona y vamos a seguir avanzando con ella no nos queda mucho pero quizás nos queda la parte más importante vamos a seguir con, con amparo